Señal Directa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. El día de hoy, esta noche, quiero hablar acerca del caso de Elizabeth Villalba, ¿no? Esta golfista que fue muerta a balazos en los límites entre Jalisco y Zacatecas, rumbo a iba a San Luis Potosí. Esta señora que era golfista, que era deportista, reconocida, empresaria, que había participado en el PRI, que fue candidata a diputada, y que iba hacia su casa y venía de un evento y fue interceptada por estas famosas volantas, por los retenes que han instalado tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, con la Guardia Nacional, con el ejército, con las policías ministeriales, y que esto ha tenido desde hace muchos años a mucha gente que fallecía. El ejército está entrenado para matar, no es bueno tenerlo en la calle. Eso ocurre en una persecución que hacen de cerca de 5 kilómetros, le dicen que se detenga, se acercan dos policías ministeriales y de repente se escucha detonaciones de arma de fuego, hay un militar detenido. La Fiscalía General de la República atrae el caso, pero lo más importante en esto es darnos cuenta que esto no funciona ni para inhibir la delincuencia, ni para atacar el crimen organizado, ni siquiera para cuidar a la ciudadanía. Y esta es la muestra más clara, la muerte de esta mujer, empresaria, golfista, profesional del deporte, y que siendo una persona que tenía un reconocimiento, bueno, se hace este escándalo. ¿Cuántas personas más tienen que morir a manos de estos retenes? ¿Cuántas personas más tienen que ser vulneradas en sus derechos humanos, tratar de ser luego los retenes sirven para extorsionar a la gente? Y eso me parece que debemos de discutirlo de manera adecuada. Estas volantas, estos retenes son inconstitucionales en México. No se debería de tolerar. Debe haber otras estrategias, como la disuasión, como tener la presencia de la policía, pero sobre todo tener inteligencia para poder atender el problema de inseguridad tan grave que vivimos en el país. Hoy estamos hablando de la muerte de esta mujer, pero si no detenemos ese tipo de acciones, vamos a estar hablando de más personas vulneradas sus derechos humanos, tal vez más fallecidos, pero sobre todo tenemos que hablar de la estrategia que se requiere para atender la inseguridad. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.